Pero, amigos, siguen ahora las informaciones y de inmediato nos vamos a la Fiscalía General de la República con información de interés a esta hora. Veamos. Muy buenos días, pueblo de Venezuela. Como Fiscal General de la República, el día de hoy, y en un alcance de la declaración preliminar que hiciéramos hace apenas unas horas en relación al lamentable caso del suicidio ciudadano Fernando Albán. Este Ministerio Público, tal como ha sido nuestra conducta en este primer año de gestión, de manera profesional, con todo el equipo técnico científico de nuestras direcciones, con nuestros fiscales expertos, apoyados con los órganos auxiliares de justicia, hemos ido recabando poco a poco detalles sobre este evento, donde aprovecho nuevamente para darle mis sentidas condolencias a los familiares de Fernando Albán, que tiendan a esclarecer de manera exhaustiva, de manera clara, diáfana, para que el conocimiento no solo de la opinión pública, sino de la comunidad nacional e internacional, tenga la certeza de que efectivamente aquí, como ha ocurrido en otros casos bajo nuestra gestión, siempre iremos al fondo de las investigaciones, siempre buscaremos la verdad procesal, la verdad real de hechos que tengan que ver con la titularidad de la acción penal. Es bueno entonces recordar que el día 5 de octubre fue detenido el ciudadano Fernando Albán en el aeropuerto de Maiquetía. Llegaba procedente de Nueva York en ejecución de una orden de aprehensión solicitada con motivo de la investigación del intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, el cual fue ejecutado, dicho intento de magnicidio, el pasado 4 de agosto. Es bueno destacar que en el curso de esta investigación, ¿verdad?, se está estudiando 1.272 notas de voz y de audio que se le fue encontrado en el teléfono celular del ciudadano Fernando Albán. Repito, en el curso de la investigación se está estudiando 1.272 notas de voz y de audio, además que tiene que ver con WhatsApp, Telegram, etcétera, además de 2.400 documentos, correos electrónicos y chats, tanto de WhatsApp como de Telegram, que obviamente van a aportar o revelarán datos sobre la investigación que se está haciendo sobre el intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la República. Quiero destacar igualmente que se encontraron allí 2.084 videos. De estos videos, sin adelantar elementos criminalísticos que violen la reserva legal, pudiera decir que muchos de esos videos pudieran explicar la conducta lamentable del ciudadano Albán al momento de atentar contra su propia vida. Yo quiero recordar igualmente que el 7 de octubre dicho ciudadano fue presentado ante el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas, es decir, se estaban cumpliendo todas las, como se llaman, las reservas legales, las acciones jurídicas para la judicialización de dicho ciudadano. Ese tribunal, ese día sábado, declinó la causa al Juzgado Especial Primero de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. Por eso fue, o eso explica, que fuese dicho ciudadano, no el día sábado, sino lamentablemente el día en que él atenta contra su vida, fijada la audiencia preliminar. Quiero destacar que dicho ciudadano iba a ser puesto a la orden del tribunal competente la tarde del día 8 de octubre. Sin embargo, en horas del mediodía, tal como nosotros adelantamos esa vez, al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha
esa circunstancia, diciendo que quería ir al baño, y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, y se lanza al vacío. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño, porque hay gente que le gusta muchísimo, es lamentable. Yo creo que aquí hay que respetar la dignidad humana del ciudadano fallecido. Haciendo especulaciones, montajes, medias verdades, para prácticamente luego de este hecho linchar moralmente a este ciudadano inventando las cosas que hemos escuchado para desvirtuar una investigación que, repito, bajo las manos de este Ministerio Público será totalmente diáfana, auditada, lo voy aquí a ratificar, auditada y certificada, porque así lo estamos haciendo con videos, con entrevistas, con fotografías. Por ejemplo, esta que voy a mostrar. Esta es la ventana, por favor, si pueden aquí acercar las cámaras. Esta es la ventana, esta foto la hicieron nuestros expertos. El pasillo donde el ciudadano Albán se lanza al vacío. Ventana ubicada, repito, en el piso 10, en un pasillo que queda a 3 metros del baño que él solicitó al momento de cometer el hecho. Así queda el sitio donde impacta, lamentablemente, el cuerpo del ciudadano Albán. Esta es otra foto, también que revela el lugar del impacto de cuando él cae al vacío. Puedo agregar a estos elementos que estoy aquí mostrando algunos detalles. En aras de esclarecer este hecho, nosotros designamos 2 fiscales nacionales, uno con competencia en derechos humanos y otro especializado en homicidio a los fines de la investigación. Los fiscales presenciaron la autopsia del cadáver realizada el mismo 8 de octubre del año 2018. Dicho procedimiento fue realizado por el médico anatomopatólogo Arnaldo Pérez. Aquí estamos hablando con la verdad, repito, con los detalles que amerita una investigación como esta, independiente, imparcial y objetiva. Bajo la supervisión de la doctora Yaunacelis Cruz, en condición de jefa de la División de Anatomía Patológica. En la referida autopsia, y esto es bien importante, por favor, oído a esto, se determinó que la víctima presentó como causa de muerte traumatismo craneofacial severo y shock hipovolémico secundario. El shock hipovolémico implica un choque hemorrágico, ¿verdad? Que fue, por supuesto, finalmente la causa de su muerte, de su lamentable muerte. Repito, en la referida autopsia, para quien quiera, auditada, se determinó que la víctima presentó como causa de muerte traumatismo craneofacial severo y shock hipovolémico, es decir, choque hemorrágico, a traumatismo toraco abdominal y pélvico cerrado por caída de altura. Aquellos que inventando sin tener experticia, sin tener los elementos criminalísticos a mano, sino inventando, repito, con un fanatismo, un goce necrofílico, para mí jamás visto. Esto es algo que llama la atención psicológicamente, ¿verdad? Estos laboratorios que, aprovechando una lamentable muerte como la del ciudadano Albán, han inventado sin ningún tipo de experticia, sin tener un solo elemento, ¿verdad?, de rigor, cualquier cantidad de barbaridades, y respetando al propio ciudadano y a sus familiares. En este sentido, las conclusiones se encuentran debidamente respaldadas por el protocolo de autopsia y el levantamiento del cadáver, así como por las fijaciones fotográficas externas e internas del cadáver, en los cuales se evidencia que el occiso presentó múltiples fracturas en diversas zonas de su cuerpo, cabeza, tórax y extremidades,
producto de dicha caída, las cuales presentaron reacción vital, lo cual es determinante para establecerse, esto es muy importante, vean esto, las cuales, es decir, todas estas evidencias que he mencionado, las fracturas en zonas de su cuerpo, cabeza, tórax y extremidades, producto de la caída, con 4 heridas, presentaron reacción vital, lo cual es determinante para establecerse que al momento del impacto la víctima se encontraba con vida. En negrilla toda esta cita. Para aquellos hechiceros de ocasión, ¿verdad?, que no les importa para nada ni la vida de este ciudadano ni de sus familiares, olvídense de eso, sino buscan sacar una ventaja, repito, homicida, bárbara, antiespiritual, antirreligiosa, sobre un evento lamentable como este. Esto es determinante porque aquí, para eso está la ciencia forense, para eso está la medicina legal, para eso están las experticias, para eso se estudia derecho, para eso aquí hay una unidad criminalística para ello, laboratorio con especialistas para llegar a la verdad de los hechos. Voy a repetir, porque es muy importante. Las conclusiones se encuentran debidamente respaldadas por el protocolo de autopsia y de levantamiento del cadáver, así como por las fijaciones fotográficas externas e internas del cadáver, en los cuales se evidencia que el occiso presentó múltiples fracturas en diversas zonas de su cuerpo, cabeza, tórax y extremidades, producto de la caída, con 4 heridas, las cuales presentaron reacción vital, lo cual es determinante para establecerse que al momento del impacto la víctima se encontraba con vida. Eso de que lo ahogaron, de que lo asfixiaron, de que cayó muerto, es una mentira podrida que no debe repetirse. Y quien la quiera repetir, que la pruebe, no la va a poder probar jamás. Entonces es preferible guardar silencio y respeto frente a este hecho. Vale destacar que al momento de efectuarse la autopsia, fueron tomadas muestras de sangre y del contenido gástrico del occiso, a fin de efectuarse el examen toxicológico correspondiente. Adicionalmente, el 9 de octubre se conformó una comisión multidisciplinaria integrada por directores, fiscales y expertos de la unidad técnico-científica del Ministerio Público, quienes se trasladaron a la sede del SEBIN, Plaza Venezuela, efectuando la siguiente diligencia de investigación: inspecciones técnicas del sitio, levantamiento planimétrico del lugar de los hechos, realización de 7 levantamientos planimétricos versados por funcionarios adscritos al SEBIN, dentro de los cuales se encuentran los funcionarios encargados de custodia del occiso, así como funcionarios que se encontraban en la cercanía del área donde descendió el cuerpo de la víctima. Se solicitó el rol de guardia y libro de novedades e identificación plena de funcionarios encargados de la custodia del occiso, puesto que, repito, la investigación es a fondo sobre todos los elementos o aristas que hay o que puedan existir, repito, sobre este caso. Se han hecho las entrevistas correspondientes a testigos también que estaban en el lugar de los hechos. Se tomaron en la unidad criminalística del Ministerio Público 7 entrevistas a los testigos presenciales de este lamentable incidente. Además, se están recabando los videos de cámaras en las adyacencias del SEBIN, todo ello para verificar la veracidad, pues, ofrecida por el cuerpo de custodia del ciudadano Albán. Estamos a la espera de la resulta de las siguientes experticias. Son 5. Examen toxicológico a la muestra de sangre tomada del cadáver. Activaciones especiales. Necrodactilia. Experticia biológica y experticia química de alimentos y bebidas. Es decir, cubriendo todos y cada uno, pues, de los de las aristas a que haya lugar en un caso como este. Por lo tanto, las conclusiones preliminares, luego de arduas horas de trabajo, donde hemos estado vigilantes de manera permanente, diría yo las 24 horas, sobre las incidencias de estas investigaciones, pudiéramos referir que toda la evidencia criminalística recolectada hasta este momento revela la lamentable circunstancia del suicidio del ciudadano Albán. Es importante aclarar que la autopsia arrojó 2 conclusiones claves
ya como conclusión preliminar, repito, en esta primera fase de la investigación. El occiso falleció a consecuencia del golpe recibido al caer de una altura considerable y que no había evidencia de maltrato físico en el cuerpo previo a esa caída. Vale decir que esta autopsia es completamente auditable por cualquier experto, pues está registrada en fotografías. Y nuevamente repito, quiero mostrar, pues, si los que no pudieron ver, la ventana, repito, del piso 10 a 3 metros del baño que solicitó el ciudadano Albán, donde él se lanza al vacío. Y vean, se acercan las cámaras, el impacto que causa su caída en este objeto metálico que se encontraba, repito, en el vacío de ese lugar de Plaza Venezuela. Es lo que podemos, de manera muy serena, muy transparente, repito, muy técnica, porque aquí también vale esa palabra, explicar a la opinión pública, puesto que en circunstancias como esta, la verdad es lo que debe aparecer. Y hay que silenciar, repito, a los hechiceros de la necrofilia de todas las horas, los que no descansarán jamás, pareciera, en aprovechar una circunstancia lamentable como la muerte de un ciudadano, independientemente de su condición política, religiosa, etcétera, para buscar una ventaja que busque finalmente o que tenga como objetivo dañar las instituciones democráticas, la paz de la República, la estabilidad nacional. Yo siento que en casos como este, más bien, lo que debe hacerse es lo que está haciendo el Ministerio Público, lo que está haciendo el Estado venezolano: investigar a fondo, de forma objetiva, de manera transparente, con todos los equipos técnicos del caso, y como lo dije aquí, cada una de las cosas que aquí he ido revelando pueden ser auditadas por quien quiera. En este sentido, pues, como Fiscal General de la República, asumo, pues, en esta rueda de prensa revelar estos datos técnicos, porque siento que es importante hacerlo para no caer en el dimi direte de especulaciones con nadie, no. Simplemente es lanzar las verdades procesales, reales, que tenemos a mano en este caso. Cuando tengamos a futuro otros elementos que den un alcance de lo que aquí hemos dicho, tengan ustedes la seguridad que se lo informaremos a la opinión pública, como hemos acostumbrado desde que llegamos, repito, el 5 de agosto a este Ministerio Público, que evidencia una gran diferencia, notable, tremenda, con la piratería que existió aquí en el pasado, donde casos como este, imagínense ustedes los de femicidio, el homicidio de mujeres por celopatías, etcétera, archivados desde el año 2015, decenas de casos, casos de violaciones de derechos humanos, de narcotráfico, de corrupción. Eso aquí se acabó y por ello, repito, podemos con la frente en alto, mirándolo a los ojos, a cada uno de ustedes mostrar estas experticias de nuestro equipo técnico, a quien felicito por el trabajo riguroso, sin descanso, los fiscales, los directores y todos nosotros, para llegar a la verdad de este hecho. Muchas gracias.